¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a Nacho Peña, canal oficial, victoria del Real Madrid, victoria en el frío, victoria en Valladolid, muy sufrida, eso sí, venga, dentro vídeo. En un partido que tiene diferentes protagonistas. El primero de ellos, Karim Benzema, que ha hecho un doblete. El segundo, Tibú Courtois, que ha sostenido al equipo y que ha hecho unos paradones tremendos. Este es mi Tibú. Este es el Tibú que quería ver yo de nuevo. ¿eh? El de la temporada pasada, que este año también estaba de notable. Pero es que el año pasado estuvo de matrícula de honor. Y hoy, en Valladolid, ha estado de matrícula de honor. Y después con un, un Camavinga que me ha encantado en los, minutos, en los minutos finales, cuando hay vértigo, cuando se puede correr. Qué importante, qué fundamental, qué diferente es este jugador y qué asistencia le ha dado a Karim Benzema. Después tenemos lo de los penaltis. Eh, para mí, dos como un castillo. El segundo de Javi Sánchez sí se pitó, el primero de Javi Sánchez también por mano no se pitó. Ahora los analizamos, pero bueno, el, el Real Madrid que se ha llevado los tres puntos de Valladolid contra un gran Real Valladolid que por momentos ha tenido contra las cuerdas al Real Madrid, pero que ha aparecido ahí ese tibú Courtois del que estamos hablando. El partido empezó con, con un Real Madrid atacando, queriendo resolver yo creo que de una manera rápida, tuvo una ocasión Asensio, tuvo una escandalosa Karim Benzema que se le fue arriba, eh, no se sabe todavía cómo, se llevaba él las manos a la cabeza y nos llevábamos todos las manos a la cabeza, y, y después tuvo otro mano a mano eh, Vinicius. Después de todo esto sucede la acción del penalti, un penalti muy claro por manos de, de Javi Sánchez. Y os voy a explicar por qué creo que es un penalti muy claro. Eh, es una acción en la que Ceballos va por la banda izquierda, pegadito a la línea de cal, mete el pase atrás y le pega primero en el pie a Javi Sánchez y del pie le va la mano. ¿De acuerdo? Entonces, ahora empiezan todas las teorías que nos cuentan acerca de cuándo es mano y cuándo no es mano. Lo primero que te dicen, no, es que la mano está apoyada. A ver, la mano que está apoyada es la mano izquierda de Javi Sánchez, ¿vale? Es la que tiene apoyada. La mano que tiene en posición antinatural y estirada a medio metro del suelo es la mano derecha. Entonces te viene con el segundo argumento. Y el segundo argumento es que viene de rebote. Muy bien, viene de rebote. Entonces me tengo que ir a la acción de Marco Asensio frente al Girona. Ahí se filtró. Eh, que, que se había pitado, que era mano de Asensio, cuando le había pegado primero en el pecho y después en la mano que tenía estirada, porque aunque viniera de rebote, esa mano que tenía estirada la tenía en posición antinatural. Pues señores, esto es lo mismo, viene de un rebote en el pie de Javi Sánchez, pero luego tiene la mano estirada y la mano estirada la tiene en posición antinatural. Con lo cual, si el penalti del Girona se pitó por manos de Marco Asensio, el penalti de Javi Sánchez se tendría que haber pitado porque tenía la mano en posición antinatural y estirada a pesar de venir de rebote. Y si no, no me cuenten esa teoría entonces, eh, porque, porque entonces te la tengo que reclamar ahora. Muy bien, no se pita, el partido continúa, esto da alas al, al Real Valladolid, que esto no es culpa del Real Valladolid, que el Real Valladolid ha estado muy bien, ha estado espectacular, empieza a tener ocasiones bastante claras, una de, una de aguado que va a la mismísima escuadra cómo se estira Tibú Courtois, que saca un gacheto, brazo absolutamente tremendo, y hace un paradón que será recordado eh, por mucho tiempo. Y, y después en el segundo, eh, en el segundo acto del, del partido, pues hemos visto a un Real Valladolid. Que ha salido sin ningún tipo de miedo, desmelenado, diciendo: Oye, yo me puedo llevar el, el partido, me puedo llevar el encuentro. Ha tenido algunas ocasiones clarísimas, como sobre todo un, un cabezazo que ha tenido Sergio León, que lo ha sacado estirando el brazo al máximo Thibaut Courtois, en esta ocasión el brazo izquierdo, pero que ha sido escandaloso, escandalosa, y el, y el paradón ha sido, ha sido tremendo. Y, el, y, y luego ha venido un minuto que ha sido clave que ha sido hacia el minuto 80 en el que han pasado dos cosas: eh, lo primero una, una segunda mano de Javi Sánchez muy clara, estaba de espaldas, pero la tenía estiradísima, así de estirada, la ha pegado primero en el antebrazo luego la ha dado en la mano y, y bueno una mano clarísima que es absolutamente indiscutible, que ha metido tibucur, digo, perdón que ha metido eh, para adentro, eh, Karim Benzema. Que no estaba teniendo un buen partido, pero que ha hecho un doblete. Y, y en esta misma acción se ha enfadado tantísimo eh, Sergio León, que se ha vuelto loco eh, y le han expulsado. Le han expulsado por decirle de todo al cuarto árbitro y después de decirle de todo al, al, al cuarto árbitro, pues eh, se ha quedado en la bocana de vestuarios, ha seguido echando sapos y culebras por la boca, se lo quería llevar de allí como podía eh, Pacheta el míster, no lo conseguía. Bueno, todo un locurón y el Real Valladolid ha perdido la cabeza. Esto, evidentemente, lo ha aprovechado el, el Real Madrid, que ha acabado por, por finiquitar el asunto con un Real Valladolid enfrente que tenía a 10 futbolistas. Y haya ha aparecido Camavinga con una exuberancia física, un despliegue por esa. cayendo por esa banda izquierda. Le ha metido un pase atrás a Karim Benzema y Karim Benzema para la cazuela. Lo necesitaba Karim esto, eh, Lo necesitaba Karim, que no ha hecho un, no ha hecho un buen partido, eh, no ha estado bien, pero que incluso sin estar bien eh, te hace dos goles. Se notaba que se quería reivindicar después de. Pues unos unos días, unos meses que, que están siendo duros para él, porque ha atravesado muchas lesiones, porque ha sufrido un feo muy gordo por parte de la selección francesa, porque él se siente dolido en su orgullo, porque él eh, al final es el balón de oro y, y no se siente querido en su país y eso pues es algo que evidentemente le, le está afectando. Me consta que le está afectando a nivel eh, psicológico y, y, y bueno pues eh, eh, la sensibilidad que tenemos todas las personas, el no sentirte querido por, por tu gente, por tu patria, por, por, por tus eh, compañeros, pues eh, todas esas cosas, eh, bueno, pues al final eh, te, te, te destroza, ¿no? Y te, y te hace mucho daño. Bueno, dicho esto, eh, ¿quién aprovechó su oportunidad en el encuentro? Asensio, para mí no la aprovechó, no aprovechó la titularidad, Ceballos sí aprovechó la titularidad. Es cierto que Ceballos fue de más a menos en el encuentro pero tuvo muchos mejores minutos y demuestra que merece más minutos y en cambio Asensio me sigue demostrando que es un futbolista que funciona mejor como revulsivo, que te entra a los encuentros y te mete un pase ganador o te mete un latigazo ganador, pero que cuando sale de titular se desdibuja, se desdibuja. Me da la impresión de que me repito con este caso, pero es que es la historia del nunca acabar. Y, y no sé si pensáis eh, vosotros lo mismo. Creo que hemos destacado los nombres más, más importantes. Es cierto que hay que ponerlo todo en perspectiva. Veníamos de mucho tiempo sin competir en un campo difícil como el del Real Valladolid, tras un mundial con muchos jugadores que han viajado, con un Vinicius, por cierto, que para mí fue de lo más peligroso, sobre todo durante el primer tiempo, por esa banda izquierda donde volvió loco a Fresneda, que luego volvió a tener cuitas con el árbitro. Que para mí le hablan. Eh, lo, dicen que Vinicius eh, habla mucho con los árbitros, pero hay que mirar también las actitudes que los árbitros tienen con con Vinicius. O sea, rozando el desprecio. Hay otros futbolistas por los que se genuflexionan, ¿eh? ¡Ay, ay madre mía! Bueno, cuando estaba aquí Messi o cuando estaba Suárez, miraba un po' otro lado, pero con Vinicius, oye. Y mmm, que la ha tenido con el público de Valladolid. El público de Valladolid en momentos se ha excedido con él. Creo que Vini no tiene que responder tampoco al, al, al público, creo que tiene que abstraerse. Eh, Sabéis lo que he defendido por activa y por pasiva en, en mi canal, estoy con Vinicius a muerte, creo que hay una caza de brujas con él desde que ha llegado a, a España, por parte de los rivales, por parte de las aficiones, lo de los gritos racistas, eh, cosas que no se persiguen, que quedan absolutamente impunes, pero también creo que tiene que abstraerse a la hora de, bueno, pues mete el Madrid el segundo gol, pues es mejor que no se lo celebres en la, en la cara a los aficionados, porque no te va a llevar nada bueno, sino eh, más bien enemistades y que todavía te critiquen más. Entiendo que es humano y, y ya sabéis que, que estoy a muerte con él, pero, pero creo que tiene que intentar abstraerse para mejorar. Y creo que así se lo han hecho entender tanto Carleto como Chendo en el banquillo, como Benzema en algún tramo del del encuentro. Bueno, que el Real Madrid de momento duerme líder, que viene la Copa del Rey frente al Cacereño, que hay partido frente al Villarreal y que después llegará a la Supercopa en Arabia. Y por cierto, habrá que estar atento a lo que pasa con el FC Barcelona. El FC Barcelona, ya sabéis, que ha conseguido que Lewandowski juegue porque ha ido a... Bueno, ha conseguido la cautelar, ¿no? Ha conseguido que le den la cautelar eh, para el partido frente al español. Esto es eh, bastante alucinante teniendo en cuenta que han tenido 50 días para tomar esta decisión y la han tomado 24 horas antes del partido, cuando el español, por ejemplo, ya ha preparado el partido de una manera determinada, ¿no? Y toman esta decisión de repente 24 horas antes con la jornada ya empezada. Con la jornada ya empezada y luego te digo una cosa, si tomas la cautelar, la puedes tomar acerca de el gesto, ¿vale? Que es lo, lo, lo que ellos debaten y lo que dicen que son demasiados partidos por el gesto, pero por la roja que te sacan por meterle el codo. Fue doble amarilla, para mí tenía que haber sido roja directa por meterle el codo en el cuello a un jugador de Osasuna mirando, apuntando y golpeando. Pues hombre, esa no te la tienen que quitar, ¿no? Con lo cual, por lo menos la roja que te han sacado sobre el campo, esa la tenías que haber cumplido. Y los otros tres, pues que te los dejen en cautelar y luego lo debatimos. Pero que juegues ya este encuentro es cuanto menos sospechoso. Si pensamos en eso y lo que le ha costado sacar el partido adelante al Real Madrid con el penalti que le habían escamoteado al inicio, pues oye, hijo. Lo dejo para el final, pero es para pensar mal. Bueno, chavalería, que se si os quiere, último vídeo del año. Volvemos con fuerza para el 2023. Se si os quiere, chavalería. ¡Mua!